viendo la salida de la Vuelta Ciclista a España, que ha sido... que ha sido todo un éxito, que lo hemos celebrado como una fiesta y que yo creo que es una muestra más de la normalidad con la que estamos viviendo y queremos vivir en el País Vasco. Por lo tanto, el éxito de la Vuelta en las carreteras y en las calles de nuestras ciudades y de nuestros territorios también es, de alguna manera, el éxito de la normalidad y del nuevo tiempo que queremos abrir en Euskadi, que lo queremos abrir para siempre. Y por eso yo ayer al director de la Vuelta le decía, bueno, esta es la primera, no de muchas, sino de todas, porque queremos siempre disfrutar de cosas como esta, sin, desde, como decía, desde la normalidad, desde la inmensa afición que tiene el País Vasco al ciclismo y poder disfrutar de él en nuestras calles y además con el triunfo de uno de los nuestros. O sea que ayer fue un día redondo, que estoy convencido de que va a quedar en la memoria, pero que va a ser una memoria que va a continuar en el tiempo, porque esto va a seguir siendo siempre así. Pero esto necesita el compromiso de todos. Y, en primer lugar, de los empresarios del País Vasco. El Gobierno ayuda a las empresas y a los empresarios. Y avalamos cuando necesitan circulante. Y les ayudamos a salir fuera. Y les ayudamos cuando tienen problemas, incluso con dinero público. Bien, ahora los empresarios también tienen que corresponsabilizarse con el país y con su principal problema, que es el del empleo. Y tenemos que buscar un pacto para que los empresarios empleen a más personas, especialmente a más jóvenes en este país, y les den también formación directa en las propias empresas. Es decir, podemos hablar, como planteamos nosotros, de recuperar el impuesto de patrimonio para los grandes patrimonios, salvando a las clases medias, que son al final los que pagan buena parte siempre del pato en estas cuestiones. Podemos hablar de que haya un impuesto algo mayor a las mayores rentas de este país. Parece que es lógico, que es de justicia, porque lo que pretendemos es un reparto mucho más equitativo. Por eso, repito, creo que tiene más importancia y es más oportuno que nunca nuestra propuesta y nuestro debate fiscal, y espero que al final las diputaciones entren en este debate, en esta discusión, y seamos capaces de llegar a acuerdos que nos permitan tener una fiscalidad suficiente para sostener el estado del bienestar y el país en su conjunto. Por lo tanto, se trata primero de combatir mejor el fraude, y he hecho una propuesta concreta. Entre otras cosas, hablo de que las haciendas se coordinen y que tengan sus registros en común. Alguno dijo que para él los ciudadanos eran sagrados y que no iba a hacer público su patrimonio, su renta, su fiscalidad, su... que no me sale lo del este que hacemos, la declaración de la renta. Pero si no decimos que se hagan públicos, decimos que las coordines, la de Vizcaya con la de Guipúzcoa, con la de Álava, todos podréis entenderlo. El reto de cerrar el ciclo de la violencia en Euskadi. Nos lo habéis oído decir muchas veces y seguramente lo estamos viviendo en la calle. Estamos más cerca que nunca, seguramente, de acabar con el tiempo de la violencia y del terrorismo en Euskadi. ETA está más débil que nunca. Y esto ha sido gracias a una política de firmeza democrática, a una política de tolerancia cero ante cualquier expresión de violencia y de terrorismo. Y hemos conseguido avanzar mucho. Incluso la izquierda abertzale ha dado los primeros pasos para integrarse en democracia, pero no lo han hecho por una concesión divina, sino porque entre todos les hemos obligado a entender y a saber que o se integran en democracia o no existen. Que o asumen los valores, los principios democráticos, asumen la legalidad, o no podrán estar ni en las instituciones, ni en las elecciones, ni en ninguna parte. Ya han hecho parte de ese recorrido, pero les queda todavía mucho por andar. Y cuando empezamos a ver este fin del ciclo terrorista, hay una cosa muy importante que nos corresponde, que es la memoria, y eso que algunos llaman el relato de lo que ha pasado en este país. La memoria de las víctimas,
Y el relato de lo que ha pasado en este país es fundamental para que no vuelva a producirse nunca el retorno a la violencia, para que no haya un clima en el que haya algún joven que piensa que asesinando al que piensa diferente se convierte en un héroe salvador de la patria vasca. Y para eso es muy importante asentar lo que ha pasado este país con total veracidad. No podemos dejar que algunos ahora, recién llegados a la democracia, nos digan, bueno, aquí no ha pasado nada, pasamos página y empezamos de nuevo. No, porque estaríamos construyendo una sociedad sin valores.